Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Arqui Farándula? Les comento que la cantante barranquillera Shakira, la artista latina más importante de todos los tiempos, abrió su corazón para Billboard en la mansión Versace. La artista de Barranquilla desnuda su alma y transforma el dolor en oro pot. La superestrella colombiana cuenta con detalle cómo sobrevivió el derrumbe de su vida personal y el renacimiento que le siguió a mitad de su carrera. Shakira se ha establecido como una artista extraordinaria e influyente de los últimos 20 años. La cantante respondió una serie de preguntas que disipó las dudas de sus más queridos seguidores. Todavía estoy exorcizando algunos demonios, los últimos que me quedan, agrega con una risa. Inició su entrevista hablando de los niños Milan y Sasa y comentó que están muy bien en el colegio, les encanta. Aquí hay algo muy positivo para ellos y es que tienen un sentido de normalidad. Allá era muy difícil. Allí en Barcelona les pesaba mucho ser hijos de, y les pesaba mucho también toda la situación mediática. Teníamos los paparazzis en la puerta de la casa cada día. Aquí son niños comunes y corrientes que disfrutan de la normalidad de lo que debe ser una escuela, un lugar seguro donde ellos pueden ser ellos. Como son sociables y son bastante abiertos, fue muy fácil adaptarse. De hecho, dice que su estilo de vida cambió drásticamente en el último año. Drásticamente, en propias palabras de Shakira, dice: aparte de que ha sido un drama, el tiempo que estoy con mis hijos, estoy con ellos. Por ejemplo, durante este verano el tiempo que estuvieron conmigo y que no estaban con el padre, estaba dedicada totalmente a ellos sin trabajar. No fueron a ningún camp, por ejemplo. Van a camp Shakira. Si voy a tenerlo solamente la mitad del tiempo, hacer de esa mitad lo mejor. También revela que hace más de un año no va al gimnasio. Shakira dice, hace un año no voy al gimnasio, bueno, he ido 3 o 4 veces. No sé hace cuánto tiempo me doy un masaje, estoy con tortícolis. Algo tiene que sufrir mi cuello, mis brazos. Eso es lo que sufre, es difícil combinarlo todo. Finalmente reveló cómo lo han hecho en varias oportunidades. Mi prioridad era el hogar, la familia. Yo creía en hasta que la muerte nos separe. Yo creía en ese sueño, para mí, para mis hijos, porque además mis padres han estado juntos, no sé, 50 años, y se aman como el primer día. Entonces, sé que sí es posible, se aman con un amor de telenovela, con un amor único, irrepetible. Mi mamá no abandonó al lado de mi papá enfermo, han sido siempre mi ejemplo y era lo que yo quería para mí y para mis hijos, pero no se pudo. Si la vida te da limones, hay que hacer limonada, y eso es lo que estoy haciendo, limonada. ¿Eres feliz? Es una pregunta muy corta para una respuesta muy larga. No creo que todo el mundo tiene acceso a la felicidad. Está reservada para un selecto número de personas y yo no puedo decir que soy parte de este club en este momento. Hay cosas que me hacen feliz. Ahora mismo hay momentos de alegría, momentos de distracción, momentos de reflexión. Todavía hay momentos de tristeza, de nostalgia y mi música ahora mismo se alimenta de todo ese cóctel. ¿Qué aprendiste de ti misma? ¿Qué te haya sorprendido en este proceso? Mi fortaleza. Pensé que era mucho más débil. Yo me derrumbaba ante los problemas más estúpidos. Hacía un drama porque se me partió un diente o ese tipo de cosas. Pero no sé. Luego, la madurez, el pasar por cosas realmente difíciles te da un sentido de la perspectiva, de la empatía por otros, por el dolor ajeno.